La Navidad es el nacimiento de Jesús, Hijo de Dios y la Virgen María. Con ello, la representación y grandeza de la familia reflejada en reuniones y en diversas manifestaciones de alegría. Como la entrega de regalos también a nuestros seres queridos. Pero básicamente, y más allá de la forma en que cada quien acostumbre, que también es muy respetable, la Navidad despierta los más bellos sentimientos. Significa convivir en paz con nuestra familia, cenar en Nochebuena, compartir los buenos deseos conforme a los valores que caracterizan este acontecimiento. Es también una fecha y una oportunidad que podemos aprovechar para compartir con los demás, sobre todo con aquellos que menos tienen y con aquellos que menos pueden. Más, ahora que la situación atípica en la que despedimos el año ha puesto en una encrucijada a muchas personas por la pérdida o afectación temporal de sus empleos y además la situación que han padecido por meses, esta fecha para ellos también será muy diferente a las demás. Recuerden, hay que tomar sana distancia. Es muy importante la sana distancia esta noche. Y lo más importante es que todo esto está siendo grabado para poder reproducirlo en plataformas digitales, en nuestro Facebook, para que toda nuestra comunidad de Dirección de Seguridad Pública Municipal y la ciudad de Chihuahua pueda apreciar estos momentos que si bien tienen restricciones, pues no dejamos que estas nos quiten la Navidad y podamos hacerlo de la mejor manera. Y bueno, los voy a invitar a que hagamos un conteo de 10 segundos hacia abajo. Volteemos todos a ver el arbolito y estemos prevenidos porque va a encender el arbolito. ¿Listos? ¿Prevenidos? Y contamos. 10, 9, 8, 7, 4, gracias. Mira, pues sabemos que por la pandemia muchas cosas no se pueden hacer. Digo, en otras ocasiones habíamos hecho un evento multitudinario para todo el personal. Sin embargo, ahora pues es a través de plataformas digitales que queremos hacer, si bien es cierto el encendido del árbol con poca gente, pero la intención es que todo nuestro personal primero pueda verlo a través de plataformas digitales. Además, vamos a estar haciendo un video mapping en el que durante todo el mes, en las noches de las 18 a las 21 horas, va a haber pues una serie de videos que se van a estar proyectando sobre la misma comandancia y que el personal pueda venir, pueda ver el árbol que tú lo podrás ver, tiene en las esferas representadas a todas las áreas de la Dirección de Seguridad Pública y sobre todo mandar un mensaje a la población. Es un mensaje de amor, un mensaje de solidaridad, de fraternidad, más ahorita que creo que todos los chihuahuenses lo necesitamos. Muchas gracias. No, muchas gracias.